Mi nombre es Alejandro Festeira, eh, en el mundo del counter me conocen como Alexen, eh, tengo 21 años, soy de Barcelona, eh, vivo en Granollers al lado de Barcelona, Existence lo conocí hace bastante, te estoy hablando de hace una década más o menos, lo conocí en sus en, no en sus inicios, pero cuando estaba haciendo boom en la escena internacional, que ganó a equipos los mejores del mundo, por decirlo de alguna manera, eh, fue campeón mundial de la World Silver Tour. Eh, eh, yo lo vi como un muro pero ese muro no es tan difícil de, de, de pasar gracias a todo el apoyo que, que interno que tiene el club cuenta con dos jugadores muy agresivos reaccionará muy bien al mojo que soter se puede hacer y se hace la media vuelta va con todo se hace la doble flipping Dicho que los podemos hacer esta ronda ronda importante Kairi. Al último de jugador y vaya Yamshot Se lleva el primero a buscar la segunda seguido por banana, el monotón que se nos salta de responder shot Y le acaba de romper la cabeza de a <laughs> Dense Ahí va el primero Mira, parece que seguimos este equipo San Muy buenas a todos y bienvenidos a Existence Televisión. Hoy tenemos tarde cargada de Contra Strike, más que nada porque tenemos en el primer canal a los chicos del primer equipo, el, los chicos de Flipping y Musambani jugando un partido oficial. Pero aquí en el segundo canal de Existence Televisión vamos a ofrecer el partidazo. Atención de la jornada del equipo del Existence Black contra Vertex. Eh, muy buenas, Sufak. Siempre conmigo aquí acompañándome en los análisis de estos grandes partidos de, de los chicos del Black. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Cani, pues aquí expectante de este gran partido. Sí, los chicos de bexsex Gaming, que ya es conocido por nosotros, eh, creo que se han enfrentado más de una vez al primer equipo, por lo tanto los chicos de Black lo van a tener difícil. Tenemos pocas estadísticas ya que estamos en los principios de la, de la temporada, por así decirlo, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, Sufak, a ver qué nos puedes contar. Mira, de momento Backset Gaming eh, llevan eh, un parcial de 1-1, ¿vale? O sea, un perdido, uno ganado. Eh, uno de ellos ganado en Overtime en Inferno, un 20-22. El otro, eh, también el Inferno, eh, el, el, el 20-22 eh, lo jugaron contra duros rivales que están muy por encima en el bracket, que no son nada más y nada menos que Game Agents, yeah. ¿de acuerdo? Ay, perdón, eh. estos esto, esto los ganaron. Vexet Gaming ganó a, a, a Game sí, Agents. Pero, pero en Overtime, o sea que les ganó. Sí, 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 sí. 22-20. Y, y eh, fracasaron en el primer inferno contra Team Refuse. Refuse. Que no tengo un inglés muy excelente. <laughs> su, ro <laughs> su roster es un poco curioso, Cani. A ver, cuéntame. Mira, el equipo es inglés, ¿vale? Eh, de hecho, el capitán del equipo no es nada más ni nada menos que el eh, jugador inglés que se llama o sí ¿vale? Que ya le hemos conocido de que reparte, reparte el bacalao y bastante bien. Y entonces tenemos un mix. Tenemos desde a un noruego que normalmente está en el roster habitual hasta varios suecos eh, como jugadores eh, secundarios, pero normalmente el, el pick suele ser de tres jugadores eh, de, del Reino Unido, un jugador noruego y otro jugador proveniente de Suecia, un jugador, un jugador sueco. Y las da muy bien, la verdad. Va a ser muy un bien. partido muy difícil. Vamos a hablar un poquito del mapa. ¿Qué mapa vamos a ver hoy? Eh, ya que sabemos que en SEA los mapas los eh, eligen la propia competición. Creo que son dos mapas seguidos de nuestro inferno. ¿Ahora nos toca? Ahora nos toca, Train. Es el primer de los dos Trains que vamos a jugar. Un mapa, como bien sabemos todos. Muy abierto, muy expuesto, un terro complicado, a no ser que plantes, cuando ejerces el, el plant en train, pues tienes eh, muchas opciones y tienes tiempo a situarte bien, ya que tanto en la bomba de A como en la bomba de B tienes muchos picks por ambas bombas, eh, un mapa... Tengo que decir, eh, a Cani, a ver, a ver si dime. te gusta la información que te voy a decir. A ver, a ver, sorpréndeme. Tenemos a Vexit Gaming, ¿vale? Que es, eh, bueno, Bexet Esports, Bexet Gaming, perdón como rival, pero eh, yo hablé con Alexen, nuestro IGL del Existen Black y me confesó que Train era uno de sus mapas favoritos, así que lo tendrá estudiado, sí, sí lo tendrá Lo que pasa es que de momento tengo una pequeña preocupación, ya sabéis que nosotros dependemos de la información que nos dan eh, bueno, de las GoTVs que nos proporcionan las competiciones, y de momento esta GoTV que nos proporciona la web no funciona, no sé si es que eh, habrán cambiado de servidor o qué es lo que pasa exactamente. Pero. A mí no me carga. ¿A ti ¿Te carga? A mí no me carga. Yo lo estoy intentando spameando todo el rato. No me carga. Al menos la ID que nos proporcionan por, por la web de SEAMain. Vale, pues voy a pedir a ver si. Scan informa. Yo informo. Sí, eh, un poquito reco de... re sí recordar. <coughs> Perdonen. Que después de este train eh, jugamos eh, otro partido. Los chicos del Black hoy tienen doblete y tenemos eh, algo duro, algo que se aplazó. Eh, jugaremos. Creo que fue un overpass lo que se aplazó de, de Cebo, Cebo, de Winter Series, sí. Bueno, Cebo, de lo antiguamente es. Cebo, lo que antiguamente era Cebo, que ahora es la G Infinity Winter Series. Eso es. Y que creo que lo aplazaron porque no encontrábamos un servidor adecuado para los dos equipos. Ninguno de los dos equipos estaba conforme y se aplazó al día de hoy. Entonces, eh, claro, ahí tenemos un problemilla, que si nuestro agente del Black eh, no da un buen resultado hoy, eh, ahí, hoy, ahora, en este partido, en el siguiente vamos a estar eh, contra las cuerdas, porque es un partido que los, los, a los que nos enfrentamos, que son nada más y nada menos que eh, Vulture Gaming, eh, son muy duros, pero muy duros. Al menos eso han demostrado en esta Winter Series. Este train es fundamental y seguimos sin GoTV, me parece, Gani. Tiene sí, yo. Perfecto. Entonces, cosas a recalcar. Eh, tenemos a, a, los, a los jugadores eh, ingleses, que bien es cierto. No sé si se han fijado ustedes, que ustedes cuando cuando de eh, competiciones profesionales se trata, los jugadores ingleses suelen piquear mapas. Que no suelen estar en. Digamos, dentro de los baremos de todos los mapas que conoce todo el mundo, ¿no? El típico Inferno, Mirage eh, eh, y Caché. Entonces, eh, los ingleses es, les va el morbo ese de nuke y de train eh, Muchas veces hacen eso, ese tipo de pics y, 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 y se ahorran todos los mapas que tienen un lado terror muy peligroso. Porque recordemos que train no dejan de ser los mapas balanceados cuenta 50, y 50, aunque siempre por estadísticas podemos salir en varias eh, opiniones en, en, en la cuestión de que una baja ct es más importante que una baja terror, de que el ct siempre está en desventaja numérica porque tiene pero ya sabemos que un buen terro siempre asegura casi una buena victoria y que eh, lo que han demostrado estos chicos de train al menos en esta Smain, en el último partido es que tenemos un lado ct bueno y eso venido de un equipo español y que Acabamos de, de captar a Tiburón y a Double D, que están jugando eh, de vez en cuando con nosotros para la Academy. Estamos muy orgullosos de tener ese lado CT tan poderoso. Ahora hay que tocar el terro, ya que somos famosos en España por tener un. No solo existen, sino todos los clubes tienen un terro muy poderoso. Incluso los clubes que son mixes, como por ejemplo clubes que vienen de cuatro o cinco nacionalidades distintas. Su, su lado bueno es el terro y su lado malo es el CT, porque el CT es la compenetración, como bien ya he dicho. Dani, ¿tenemos GoTV o no tenemos GoTV? Pues de momento está nuestro administrador eh, mandando un ticket de reporte, o sea que todo está en mano de los administradores de SEA. Eh, normalmente suelen contestar rápido, o sea, si, es, si tengo que decir algo bueno de SEA, que es casi siempre todo... Lo que... Este tipo de cosas cuando tenemos problemas de, de logística por las GoTVs, siempre nos han respondido. Eh, Cebo ya es más complicado. De momento, eh, ojo, esta temporada ni un fallo eh, de Cebo. De momento estamos la boquita callada, pequeña, y que es verdad que al final de la temporada pasada estuvimos casi a punto de dejar de jugar cebo por los problemas que nos estaban ocasionando. Una falta de profesionalidad bastante seria, la verdad, eh, por parte de la administración. Pero supongo que en esta temporada, después de las quejas recibidas por, sino por... todos los equipos que están disputando la competición, habrán puesto las pilas. Por lo tanto... Hoy toca eh, ESEA, supongo que sabrán cambiar los papeles. Ahora es ESEA los que nos dan problemas de GoTV. Y a cruzar los dedos para que nos puedan proporcionar pues, esta, esta nueva GoTV que sí que funciona. De este momento estoy intentando ahí hacer los retries, pero tiene pinta de que no va a ir. ¿eh? Yo intento, yo, yo también lo estoy intentando spamear y no, no entra lo que comentabas de cebo a ver estábamos bien inicio de temporada empezó perfecto todo estupendamente los TV funcionaban y de repente ahora lo que no funciona son los servidores porque los aplazaron al partido a hoy pero por todo lo demás bien yo sí tengo una queja respecto a cebo es que eh, su página web para es una mierda. <laughs> bueno eh, <lo> mejor de... <laughs> Sí, podría, podría resumirse en que es una miércoles, pero bueno, no está nada mal, he dicho tampoco, ¿no? La otra palabra, el otro vocábulo no, sí que eh, Es verdad que es compleja, digámoslo así. Ahora es mejor de cliente. Y Dejando las bromas aparte, eh, es compleja, es compleja. La información no es tan eh, fácil de encontrar. <laughs> no todo no le brindan tan a mano. Presión, sí. A mí también Se puede... me toca un poco la moral, ¿eh? Cuando entro a Cebo y digo, Joder, Ahora para encontrar el partido ya veo. Correcto. En cambio, en, en, en ya puedes ver quién ha venido a, a tu partido a estalquearte. ves los piques entre los jugadores. Eso está abierto para todo el mundo, todo el mundo lo puede ver realmente, pero lo, lo ves, ¿no? Antes de empezar un partido entran los, los rivales a mirarse las estadísticas, a mirarse qué han hecho en los anteriores partidos, incluso se bajan algunas demos, como bien ya sabéis, sino con qué trabajaría el equipo para enfrentarse al otro equipo, ¿no? Esas son vetas eh, abiertas dentro de los deportes para que la gente... Pueda acceder, bueno, los clubes pueden acceder para tener más rivalidad y que no sean pues cosas aleatorias, ¿no? Para que haya maya, más espectáculo y sobre todo que haya una victoria merecida. Bueno, pero eso son cosas que al final, cuando te está, cuando te acostumbres, digamos, a la forma de entrar en la web, eh, pues entonces ya un trabajo que. que... Sí. Pero claro. te tengo que dar la razón, ¿eh? En cuestión de diseño gráfico o diseño de. Eh, ¿Cómo te lo diría? Eh, optimización, ¿no? O sí. Tienes que dar unas vueltas enormes para, para encontrar un partido. Exacto. A ver, visualmente te ve más bonita, pero lo que viene siendo eso, la, la, la facilidad para explorar la plataforma y la de cantidad de información que te, que, que te poco da, ¿no? La cantidad de no información que te da en una página increíble Y cebo pues, ahí, y esea, por lo contrario, en una página ya te lo muestra todo bien clarito y con un montón de links para pinchar y navegar tranquilamente y meterte en el perfil de quien quieras. Bueno, o sea, digamos que para de momento para ti favorita te gusta más esea, ¿no? Sí, no, más que nada porque empecé casteando esea, ¿sabes? O sea, Ay, ya, lo de la web no tiene nada que ver, ¿no? <risa> <risa> Igual. <laughs> igual igual, igual te poquito, condiciona igual, un poquito, ¿no? Igual un poquito, igual un poquito. Y también me condicionó el hecho de que me que volví al 2018 a castear muy ilusionado y, y me anularon en el partido. Bueno, eh... Chicos, eh, de momento, no os vayáis porque seguramente vamos a resolver el problema de la QTV. Os tengo que pedir disculpas porque seguro, o sea, segurísimo que vamos a empezar con el partido eh, en ronda 3, ronda 4, seguramente, no lo sé, pero estoy seguro que los partidos. Eh, bueno, el partido, perdón, o no sea, sé, los jugadores están ya empezando el partido. O sea que al menos la primera ronda seguro que nos las vamos a perder. Pero bueno, tranquilidad, estamos trabajando para conseguir esa GoTV y poder ofrecer el resto del partido sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? De momento, estamos viendo aquí las vistas de train. Ahora mismo, viendo aquí el punto de A. Eh, train, me gustaría hablar un poquito de cuestiones tácticas, de lo que podíamos ofrecer. Sí que es verdad que tú ya, Sufa, que estabas dando la información de que de la que te había hablado Alex en nuestro IGL, el IGL del equipo del Existence Black, en que es uno de sus mapas favoritos. Ojo, que no quiere decir que que es no, el no, que no mejor el vaya al equipo, pero sí que a lo mejor un IGL que se encuentra cómodo en el mapa pues puede ofrecer más diversidad táctica eh, que a lo mejor en un mapa que se encuentra pues más reducido que no le gusta tanto. Eso es, simplemente él matizaba de que le gustaba mucho, de porque lo llevaba jugando mucho tiempo y que como es un mapa tan grande y a nivel visual es, dice que él es bonito, no sé, igual es como, como sí. Sheldon, Cooper de Big, Sheldon Cooper de Big Bang Theory, que le gustan mucho los trenes, y sí. le pregunté, ¿te gustan mucho los trenes? Y me dijo, no, pero es que simplemente me encanta, ¿no? Y, y eso favorece, ¿no? Estar jugando en un, en un sitio que, que te apetezca jugar, es como si jugaras un partido de fútbol y... Es complejo, es complejo el mapa claro. de train. Eh, ahora mismo la verdad es que tenemos que tener mucho en cuenta la elección del bando, ya que desde mi punto de vista nos puede pasar factura. El lado CT, eh, si lo saben defender muy bien, eh, te pueden hacer un muro perfectamente. Tanto la bomba grande, la bomba de A, o la bomba de B. La bomba de B hay diferentes estrategias. Hay gente que la suele defender con un un jugador fijo siempre, ¿vale? Y el de rotación suele ir mucho por conector, basculando entre bomba de A o bomba de B, en la bomba grande o pequeña, dependiendo pues, las intenciones o lo, las marcas del IGL. Eh, los callouts, perdón, del, del IGL. Sí, aquí eh, la, el jugador clave viene siendo el que tú has dicho, el de conector, porque tenemos un jugador que tiene que estar siempre eh, vigilando bueno, esa zona de, de el verdes. El jugador clave es el que está fijo, es el que tiene la responsabilidad de hacer como una o dos bajas antes de que le ruseen si los terros utilizan la estrategia. Digamos de, de, la internada rápida hacia la zona de B. Que es cuando se suelen tener rondas a lo mejor de forzadas o, o ecos eh, o, o. a lo mejor alguna agresiva. El cambio de ritmo, ¿sabéis? El típico cambio de ritmo de que normalmente se juega estándar, hasta falta de un minuto, 40 segundos, y ahí se comienzan a ejecutar en bomba de A o bomba de B. Normalmente las ejecuciones pensadas, o sea, de estrategias, de utilización de, de las utilidades de, de que te proporciona el juego de Counter Strike, tipo flash, humos, Molotov, se suele. Eh, abusar bastante de, de la bomba de A. Y que es verdad que la bomba de B suele ser una bomba más explosiva, que se utiliza más para fakear o para entrar de forma de <laughs> eh, Ruski, ¿no? Sí. O sea, Ruski, su clavidad, ¿no? Como se suele decir. Por eso te digo que normalmente, con que suelen ser agresivas, la responsabilidad la tiene el jugador que está en fijo. Si ese jugador muere instant, el problema lo tiene el resto del equipo, porque el rate take en bomba pequeña suele ser muy complicado. Desde mi punto de vista, ¿eh? siempre hablando con la experiencia y la, la honestidad, y la. Eh, bueno, el. el... Sí, 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 lo entiendo perfectamente. El problema es que el, el, el mapa de train, la peculiaridad que tiene es que normalmente los mapas los diferimos entre bomba grande y bomba pequeña. ¿no? Es que el mapa de train, claro, la bomba grande es la bomba de A, obviamente, ¿no? en el mapa se ve reflejado. Pero la bomba de B también es muy grande. Lo que pasa es que la bomba de A te deja un espacio sin trenes, que es el espacio de eléctrico y bomberos, que ahí es un aim libre, ¿no? Que es mucho campo abierto donde tú puedes, pues aimear libremente. Entonces, claro, una explosión muy fuerte. Como tú decías, en la bomba de B normalmente tienes que tener un jugador jugando en bomba de B fijo, como bien decías, que si lo comen y ya es casi plante asegurado. Otro jugador desde conector vigilando, un jugador desde verdes asegurando, otro jugador en punto de A. Y otro jugador mirándote rojas para que no se te cuelen los rushen o se te metan entre trenes, etcétera, o sándwich de trenes. O sea, que es un mapa bastante complejo y que se tiene que demostrar un nivel de CT muy, muy, muy elevado. La estrategia más usada eh, por los CTs, fíjate que siempre dibuja una diagonal entre la bomba de B hacia la bomba de A, eh, viniendo desde las posiciones más cercanas a lo que sería la rampa de B, hasta verdes. O sea, ahí normalmente se dibuja como una diagonal entre los... Cinco jugadores que están... ¿Eh? Eh, sí, es curioso, es curioso porque, ¿sabes cómo en el fútbol cuando haces una estrategia, pues la 4-2, 3-1, ¿no? O lo que sea, ¿Eh? Eh, siempre dibujan, o un pequeño dibujo, o anagrama en el campo, pues en el Counter-Strike muchas veces pues eso no ocurre por la disposición del mapa, menos en Train, que sí que tiene como una forma geométrica a la hora de defender. Eh, es curioso, como anécdota. Vamos a ver qué tal defienden nuestros chicos o qué atacan, no sabemos exactamente cuándo ahora mismo porque... Eh, por primera vez, tenemos la mala suerte de que la administración no nos está contestando. O sea, está en contacto conmigo el administrador nuestro, o sea, nuestro manager, digámoslo así, del equipo del Existence Black, que es EPA, tanto manager como eh, coach, de, y está haciendo todos los esfuerzos posibles para contactar con la administración. Y me acaba de decir ahora mismo que no le contestan, tanto al ticket como al número privado que tenemos en este tipo de casos para. Para que no se sí, para... pues, los problemas técnicos. Es a ver, incluso pregunta. la web no se está actualizando, ¿vale? O sea, la web pone que está en live el partido de train y que aún van 0-0. Hombre, normal, acuerdo? porque no va. O sea, porque <laughs> es servidor, se han equivocado. Se Vamos a aprovechar este tiempo para meternos una stalkeada rápida, ya que, como hemos dicho, eh, SEA tiene pues ventajas, ¿no? Que puedes stalkear rápidamente. Vamos a ver, por ejemplo. ¿Qué están haciendo el equipo main? Porque cuando sea. Creo que también sí. tienen problemas, ¿puede ser? ¿Eh? Eh... ¿Qué pasa? ¿Que no han comenzado el partido? No, me pone también que están en like y que están en 0-0. Igual también están. Bueno, ya se saben... Ah, pensé pues... que ibas a stalkear nuestro primer canal. O sea, entró en el primer canal, míralo, hombre. Estarán por ahí casteándolo. Eh, me informa nuestro. Querido señor Epa, el coach manager de, del equipo de Existence Black, que van 3 a 3. Que nos hemos perdido de momento 6 ronditas. Disculpas. 3 a 3 ¿En qué bando estamos? Ahora te lo pregunto. Ya, sí, perfecto, porque si. Sí, como comentamos, si sí, teníamos 3 rondas de CT, más que relevante, Aunque las rondas de terror también son más que relevantes y ellos tienen un buen CT, así que es todo muy todo paradójico. Mucho más. Pero, a ver, ahí te has marcado un, un. Lo digo todo y a ver si acierto. Claro, ese plan pum. A ver. Eh... Somos CT. Por lo tanto, nos han colado tres rondas de terror, que eso es negativo. Bueno. Hemos ganado Hostia. pipas. Por lo tanto, aún es más negativo aún. que eh, estas tres ronditas puede ser indicativo de, de haber ganado pipas. Y puede ser que ahora ese 3 a 3 que nos están remontando eh, son con armas. Por lo tanto, poderío a nivel de... Rondas normales de equilibrio económico, pues eh, se está decantando por nuestro. De momento, por analizar un poquito los datos, eh, sin ver el partido, pues es lo que os podemos Yo, claro, dentro de un 3 a 3 y hemos metido pipas, nosotros siendo CTs, hemos metido pipas, hemos hecho una ronda bien, eh, bien comprada, ¿no? mejor comprada que ellos al menos, nos han metido a la forzada, supongo. Eh, nos, han obligado, nos han obligado una eco, de 1-1 hemos pasado a 2-1 Y a partir de aquí, todo puede ir a mejor, ¿no? Porque si hemos, eh, si hemos sacado el 3-3, que realmente es la ronda de compra Pero ellos igual tenían algún tier inferior Es pues que hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo De momento está close, no tenemos un 6-0 que podría estar perfectamente Por ambos equipos, ¿eh? Sin favorecer a nadie ya funcionan las estadísticas de la página. Ahora sí que nos marcan que va ganando Bexet Gaming por 4 a 3. O sea que nos han clavado una ronda más. Vanity tirando el carrito con 10 bajas. Tres veces. Bastante elevadas de este jugador que tiene una media de daño, el ADR, por ronda de 136. Ojo, Mira. ojo. Fíjate que Vanity, me lo estaba viendo yo en muchos partidos, ¿vale? Y es un jugador que normalmente, bueno, ¿vale? o sea, le he spoteado en muchos partidos y normalmente, mira, por ejemplo, eh, el, partido, el partido que perdieron, que dio, quedó el último, ¿vale? Con solo 7 frags, ¿de acuerdo? Eh, luego también lo he spoteado vale, en otras ligas. Eh, prueba esta GoTV. Vale. Y ya por fin nos han contestado la administración. Perdona que te haya interrumpido de esta manera. No, 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 no. Sí, pero eso... la GoTV es más importante, compañero. ¿Funciona? que no? ahí, como, como que entra. A ver. Ahora, estoy entrando. Vale. Yo estoy esperando que se me acaben los 30 retris. Aprobando <laughs> la anterior. Ahora te cuento, cari ahora te cuento. Bien. Hago un resumen rápido. Vale, sí, 3-4. Eh, nosotros estamos en, en compra favorable. Oh, mira, justo hablo y justo están plantando en la bomba de B ahora mismo. Y nosotros nos preparamos el retake. Vamos, 5 contra 4. Ahora 3 contra. Mira, 4 contra 3. Buscamos retake. Tiburón, Alexen y declaran vivos. Declaran con AVP. Matizo, declaran con AVP. Y al final han muerto todos, solo queda Alexis que está guardando la VP. Bueno chicos, espectadores, tranquilitos porque dentro de unos instantes, a poco más de 20 segundos, lo tengo listo para que podáis ver este partido. Pido otra vez disculpas, ya sabéis que yo también como espectador estaría rabiando de, de no poder ver este, estas primeras rondas. De momento estamos solucionando los problemas, dentro de poco a escuchar el partido. ¿Estás dentro? Sí. Bueno, pues nos toca una rondita, eco, ya que hemos perdido la, la anterior. Han hecho un buen plante en ronda de B. Estaban muy agresivos sabiendo que nosotros teníamos armas. Así que, de momento, planteamos Estamos ir... A, bueno, una sí, Echo, sí. lo único que está forzando eco, Tiburón sí. con ese chaleco. Pero los demás, cuidadito, que están con las Desert Eagle y las CZs. De momento, Ozzy, que no se da por vencido, acaba de matar a Tiburón, el único de los jugadores que tenía chaleco y el que podría haber hecho bastante daño si conquistaba eh, alguna de las armas de los calabres o posibles calabres del rival. De momento, fíjate, Vanity que viene, acaba de piquear, se acaba de llevar a Double D, Double D que acaba de morir instantáneamente. Declaran que hace lo mismo. Esta gente va mirando las esquinas correctas todo el rato. Cuidado, mira a Alexen. Que le está buscando la cara. Uy, que falla los dos primeros tiros. Al final consigue recuperar esa WP. Tendría que guardar. No puede hacer absolutamente nada. Es una situación de 2 contra 4. Esto va a ser ronda sufa para Vexet Gaming. Sí, ronda para Vexet Gaming. Esperamos que... Vares, el capitán de Existence Black eh, nos rea... rapiña o alguna bajita, ¿no? Oh, ah, ¡Ay, fantira, qué pena! Bares, eh. Hemos perdido la WP. Y han espoteado a Vares Que es aún peor ronda casi limpia Para Vexed Gaming Ahora sí que sí que tenemos economía Y fuerza suficiente como para sacar nuestras armas Planteamos doble AWP por parte de Double D Y declaran Y Una silenciada por parte de Alexen Que estará cubriendo Algún punto de largas distancias Sabemos que Treyne es un mapa de largas distancias Vamos a ver De momento sí Vale, chicos, que claro, se queda con pajaritos. Ahí con está, veces. estaba solucionando el problema del audio, que supongo que estabais escuchando el juego un poquito bajo. Ahora sí que lo estaréis escuchando correctamente. Y vamos a ver a si ellos. Vos, ¿eh? 3 a 6. Cuidado, porque entran fuerte, Black. Cuidado, existen eh, Black, que se ha puesto las pilas, tiburón y Alexen. Ojo con Tiburón, que ya lleva bueno. dos. Bien, a 41 de vida. Hace un poquito el fake de tirar para arriba, pero se queda en la zona de abajo. Sabe que le van a pushear. Es Vanity, el que acaba de morir, pero hace bien, o sí, su trabajo, el refract. Pero viene Double D con el AWP. Y acaba de aniquilar al último de los integrantes de Exit. 4-6 en el marcador. A doble AWP que acaba de funcionar a las mil maravillas. Acaba de funcionar las mil maravillas, como bien has dicho. Alexen, junto a Tiburón y Dabeldi, han hecho un trabajo estupendo. L declaran junto con las pérdidas que hemos teniendo, bares, por ejemplo, eh, nos han ayudado muchísimo a saber los calls. Es Alex en el encargado de cubrir esa zona de pajaritos y lo que van a hacer una agresiva por la zona sí. de verdes son tres jugadores que están avanzando con las peores intenciones del mundo, esa flash que bueno, le ha afectado más a su compañero que al rival y de momento están pensando en hacer algo, eh. Fíjate que están buscando el pixel de la pared correctamente, esa flash que está medida, pop flash para intentar piquear en zona de verdes. Ay, ¿Dónde más Ay. declaran. Justamente atravesando la calle cuando pasaba el camión, el camión de Vanity. Cuidado porque Bares está rotando, pensándose que a lo mejor era un pequeño fake. Y efectivamente, no, no lo ha hecho nada mal. Porque, mírate la bomba, un poco a poco va avanzando hacia posiciones para entrar en bomba de B. ¿eh? Eh, sí, lo parece. Sí, lo parece, ya está en leras de, de B. De hecho, nosotros tenemos al Double D, a la AVB. Secundaria de nuestro equipo enfocado en esa zona. Vamos a ver si producimos la primera baja, estaría más que relevante. Están esperando el momento justo, cuidadito porque tenemos creo que a tiburón metido en la zona de bomberos. Si les pilla la espalda, podría hacer mucho daño. Justamente acaban de pasar por encima. Vanity que está iniciando el fake. No está nadie en la bomba de A, solamente Vanity. De momento esperando los jugadores. Vamos a ver si traga o no traga el equipo de Existence Black. Y de momento no, Eso porque es. Double D se baja al primero. Cuidado el Molotov, que le sí. está haciendo daño. No puede con el segundo. Malas noticias, tenía que haber matado al menos a dos. A ver si puede arreglar la situación. Ahora Vares, fíjate, tiene que jugar al retake. No puede ir rápido. Parece que van a guardar. la situación de cuatro contra tres. No lo ven claro y se disponen a ir o por el lado contrario o a guardar. Vamos a ver qué es lo que hacen. Ah, guardar. Eh, guardan, Recuperando guardan. las armas que pueden del suelo. Y... Esperar. Sí. Y de hecho, creo que han ido especialmente a Verdes a buscar la AwP de declaran Y no la han encontrado. Ah, no, sí, la han encontrado Vares Vale, 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 menos mal. Fíjate que están bosteándose para intentar aguantar. Porque ya viene Vanity con la escopeta cargada. No es una escopeta, es una K-47, pero ya me entendéis, chicos. Cuidado. ¡Ay! Los han pillado totalmente flasheados. No pueden aguantar los jugadores. Al final es tiburón el que. Después la de guarda. Dos tiros, la guarda. No ha matado a nadie, pero al menos ha cumplido la misión de guardar esa WP de su compañero Vares, que era el primero en morir, después de estar más cegado que Stevie Wonder en ese totem, intentando aguantar en esa posición un tanto estrambólica. De momento... Bueno, dos, dos, sí, dos, dos jugadores con 1400, o nos metíamos en doble eco, o forzábamos y apoyábamos a declarar con esa WP. Al final ha sido la segunda, forzar la y apoyar y jugar agresivo. Las cortas distancias que hacen bastante daño. De momento, Double D que se baja a Pickets. ¡Ay! Quicks, que ya se sabe. Iban a rotar rápidamente por la espalda. ¡Ay! declara que falla. No en la segunda. Pero estaba muy tocado a 14 de vida. Solamente una balita le ha hecho falta a Truth. Para bajarse a nuestro AWP. De momento, situación de 2 contra 2. Ozi. Ozi. Está mirando a ver dónde está el ruido que acaba de escuchar. Sabe que ha escuchado algún paso metálico. Y tiene muy cerca Tiburón. Fíjate que le acaba de ver la putita del arma. Tira de Prefire. Y le acaba rompiendo las rodillas. Tiburón, que no sabía dónde estaba el rival. Se que situación de uno para dos. bares si se lo puede hacer perfectamente. ¡Ojo! ¡Que le sorprende! ¡Sabe dónde está el segundo! Qué ¡Y que bien bares con la CZ! No le ha hecho falta ni recuperar era con el con 47 del suelo. Para eh, hacerse el clutch uno contra dos. 5-7 en el marcador. Perfecto, muy bien jugado por parte de Vares y Tiburón. Eh, ya que. Tanto Tiburón ha hecho un buen fake de sonido y ha sido Vares el, el que ha aprovechado por esa CZ. El único que no tenía. que no había podido recuperar arma. El que se ha aprovechado de esa situación y de que sus compañeros habían dejado al jugador de cielo de B muy tocado. Vamos a ver qué es lo que pasa de momento. Ozi. Tirando ese molotov. Me, me hace gracia el nombre de Ozzy. Ozzy. <laughs> pues Ay capitán. Quix. Que fallaba ese tiro. Le pillaba un poquito en el aire, creo. De momento recibe solamente una bala. 75 de vida le dejan los compañeros de Existence Black. Que lo han pillado un poco con el carrito de los helados. Intentando piquear en esa zona de main. De momento, fuego cruzado en bomba de B. Fíjate que están teniendo una disposición un tanto extraña, ¿eh? Normalmente, el fijo se lo han cascado. Han entrado a lo mejor demasiadas veces en bomba de B y ahora hay dos fijos. Y cuidado que es Alex en el responsable de ocuparse de esa zona de verdes pajaritos que tenía a tres tíos y una UMP. Va a entrar, va a entrar. Y además es Vanity que sabe perfectamente qué es lo que tiene que limpiar. Limpia también Quicks a Tiburón, declaran que solamente puede con uno. Al final Vanity que pilla de espaldas a declaran. Ha hecho mucho daño y se ha internado por la zona de Verdes. Porque pillas a toda la, la defensa de A eh, descolocada. No saben si mirar hacia Main o hacia Verdes. Y al final, pues demasiadas espaldas, ¿no? Mostradas. Pues sí, demasiadas espaldas mostradas, ya que sí, cae el jugador de pajaritos el... y te están pusheando también por main. Es muy complicado, no sé que el jugador de pajaritos defienda a una distancia menor, pero es que no era nada worth con esa SMG, esa UMP45, defender pues, desde, desde la zona que va de, de túnel a viejo, de viejo a, a la zona de CT. Ya a mí, él... precisamente, o sea, lo que ha hecho Alexen no me ha parecido del todo muy correcto. Y además, fíjate, el fuego cruzado que no funciona, sabe precisamente dónde está. Y Vares reacciona el uno contra uno, pero no ha cubierto bien a su compañero. Al menos no, no estaba colocado de la mejor forma posible, porque Double D estaba confiando perfectamente. Eh, bueno, estaba confiando en que Vares pues, viera al enemigo <laughs> antes de que el enemigo a él. Y no ha sido así. O así. que el fuego cruzado no, no estaba muy bien pensado. Lo que te decía, eh, Alex, en esa posición Es que es lo primero que miras O sea, alguien que o sea, entra a verde sí. Claro, alguien que entra a verde sin mirar esa posición Es que no está jugando en ese aim Entonces se la ha jugado mucho Se la ha jugado mucho, pero dentro del cabe Tenía un SMG, ahí igual podrían haber planteado Algún tipo de baiteo eh, Y aprovechar, ojo, ojo, el rusheito Por la Ruseito zona de caridos. verdes, es Vanity el que se va a encontrar Con todo el pescado, ahí va el primero Ahí va el segundo, tiene balas para todos Y se puede hacer el ace, no porque al final viene Quicks y se lo quita, aunque ya estaba. Eh, era Doble D, creo que le había quitado la vida, ¿no? Con esa USP silenciada. Sí, correcto. Puleco. Creo que han muerto dos, si no me equivoco. Sí, ellos han muerto dos. Han, han muerto Vanity, que ha sido, bueno, ha sido el ejecutor. Y ha muerto. Eh, ¿O ha sido eh, un TK. Un bueno. No lo sé. No lo sé. Pero Ahí han va. muerto dos. Ha habido dos bajas. Ahora sí que vamos a por todas, pero fijaros el daño que hace la economía en el lado CT cuando no vas ganando las rondas y no puedes hacer banco. Aunque acabamos de hacer una full eco, eh, tenemos que comprar famas y un MPS 45 y no porque más que nada porque es la última ronda sabes o sea tenemos que tirar con todo absolutamente con sí, todo pero no me refería a eso sino que o sea aún haciendo eco no te llega para comprar m 4 no 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 ni de, ni de coña porque teníamos una eco muy flojita joder eh, que en no tantas distancias ahora sí que está distraído tiburón que se lleva oh, dos mama. ah no ha sido bares al final tiburón que se pilla la asistencia pero estos son buenas noticias porque nos podemos llevar esta última rondita ay no. el molotov que va a sacar de la posición a bares pero delata la posición del último de los integrantes del equipo de Bexex. Vamos a ver este 5-9 si lo podemos maquillar con un 6-9 que nos vendría muy bien. Ahí está, localizado y eliminado por Alex en rondita que nos llevamos para casa. Ahí está el cambio de bando. Las pistolas van a ser importantísimas. Tenemos que ganar, sí o sí, para intentar remontar este partido. Sí, tenemos que intentar meter esa ronda de pipas, ya sabemos todos. Importantísimas. Si ganas las dos son un 75% más de probabilidades de ganar. Si luego te comportas como es debido con las ecos y las antiecos y las forzadas. Por otro lado, hmm. a ver, moralmente ver un nuevo ver un 9 y no ver un 10 por parte de los jugadores eh, está más que bien. Eh, si hablamos de psicología, eh, tenemos, como bien dices, ese fuego cruzado guardando eh, armas entre bares y tiburón. Que eso eh, mina un poquito la moral, pero es un. Bueno, bueno, da igual, hemos ganado la ronda o hemos quedado tanto. Dentro de lo que cabe, bien. Ahora vamos a ver si la teoría y la práctica nos acompañan y hacemos un terro importante si damos nombre a que somos jugadores españoles y tenemos un terro más que demoledor. Yo es lo que te he dicho, ronda de pipas y nos pondríamos perfectamente si no nos meten la forzada con un 9-9. Y un 9-9... Si comienzas a hacer un despliegue terrorista, digamos importante, y comienzas a volver locos a los jugadores de Brexit, y sobre todo lo que nos ha pasado a nosotros, esa economía, eh, un poco del tercer mundo, en que no puedas comprar eh, decentemente, eso es lo más importante. De momento, pasito a pasito, lo primero que tenemos que hacer es ganar esta ronda de pipas que acaba de empezar. Parece que va a entrar, cuidado Vanity que pilla, ojo, ¿qué ha pasado vale. ahí? Vaya dos cascos que les ha pegado. Quicks que viene por la espalda, pilla a los jugadores de Black totalmente distraídos. Y esto va a ser, vamos, la ronda limpia, a no ser que Alexen me lleve la contraria y efectivamente mate a uno de los jugadores, que era Pickles, y se lleve el mochazo respectivo de Vanity haciendo el refrag y poniendo el 10 a 6 en el marcador. Y es lo peor que nos podía pasar justamente en este inicio del segundo bando, del cambio de bando. Sí, y encima no hemos, no hemos constituido ni el plante. Vanity ha hecho una ronda de pipas increíble, o sea... Esas dos primeras bajas, dos mochazos, que parecía que buscaba la primera mocha y la ha dado de chorro al segundo. No me jodas. Sí, 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 sí. agresivos, bueno, sí, agresivos siempre. Es Frut, el que está intentando parar uno a uno los jugadores que bajaban por rampa y lo ha conseguido. Todo mochitas, menos el último que era Double D, que no le ha hecho falta porque ya venía tocado de, de las balas de Walvan, de los cadáveres de sus compañeros. De momento se queda Alexen a 55 de vida, totalmente vendido. Eso sí, ha recuperado esa MP45, intenta hacer algo y no puede. Tenía osi flasheado y con la prioridad de la altura y se ha revuelto, ¿eh? Ha fallado ahí. Creo que se le ha sí. acabado la, la alfombrilla o el ratón, yo qué sé, pero ahí ha hecho un extraño, ¿eh, Alexen? Sí, no, Alexen es un jugador eh, que juega mucho con el aim, un jugador que tiene pues eh, una sensibilidad muy baja, con lo cual eh, las distancias cortas se le tendrían, se le tendrían que dar mejor. De hecho, se le dan mucho mejor las distancias cortas a mirar en distancias cortas que en distancias largas, y ha sido raro, ha sido raro porque ¿No Alexen no es. Nos... No, según sensibil... él, según, según él no. Mira, sensibilidad baja, bueno, es igual. No, no, sí, te lo digo de verdad, ¿eh? te lo digo de verdad. O sea, sensibilidad, ¿Sensibilidad, alta... También, sensibilidad alta normalmente es más fácil en distancias cortas girar. Eh, al revés, con sensibilidad baja es más difícil. Y por lo tanto, la sensibilidad baja se pone para tener AIM en distancias largas. A ver, dime loco, ¿eh? Pero yo... No, 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 yo la lógica la veo así. Pero claro, cuando me lo explicó, eh, como cuando me lo explicó eh, Alexen, ¿no? Que jugaba pues, eh, en eh, calidad. Ojo, ¿eh? No hemos llevado a uno, perfecto. Yes, pixels. Eh, que jugaba en pequeña calidad, digo, que jugaba en eh, poca sensibilidad, me decía que era porque de, le gustaba mucho, era un jugador de mucho. de, de, de aimear, ¿no? De, de chorrear con las mangueras, ¿no? Y era por eso, porque le gustaba hacer picks eh, muy cercanos y que era muy certero de, de cerca. Y, y si te lo paras a pensar bien, cuando tienes un jugador de cerca y tienes poca sensibilidad, es mucho más fácil que si tienes ese típico ratón que se te va a, a Narnia y que si el jugador es muy movido, nunca vas a llegar a. Con la sensibilidad baja vas a planchar muchísimo Puede ser. Bueno, cada uno tiene su estilo. Sí, Alexen, ojo, ¿eh? Agresivos. Ojo que son agresivos por la zona de verdes. Han asomado los Fico, pero no lo ven claro. Se tiran para atrás porque saben que tienen a jugadores. Que les están esperando. De momento el vuelvan a través de la madera de rampa que podría hacer daño. Lo único que han hecho es asustar al jugador que está ahora mismo jugando de fijo en la bomba de B pequeña. Es Quicks. Eh, fijémonos que tiene Desert Eagle, Molotov y dos flashes para intentar parar. A la posible avanzadilla de Existence Black si intenta entrar por esa zona. De momento, cuidado, Piques, que, que come. Main. Ojo. Y Alex está con la cañita de pescar. Parece que saben que les gusta coger ese tipo de, de estrategias agresivas en el lado CT, pero no ha sacado la baja. De momento nadie muere, falta un minuto para que se acabe esta ronda, y ahora sí que Quicks puede morir porque Vares le arranca la cabeza. Bien, ahora mismo el jugador de Existence Black ha abierto la larta. Ahora es Vanity el que se obliga a rotar para cubrir la posición de su compañero muerto, y Pliques que al final mata a Tiburón que intentaba piquear en esa zona de bomberos rojas. Vamos a ver. Eléctrico cubriendo. Si viene alguien por la zona de Main. Pero no va a venir nadie porque parece que van a ejecutar en bomba de B. Ahí está Vares tirando las utilidades. Se acaba de morir en manos de Vanity. Ha precipitado un poquito. No ha esperado a sus compañeros. No puede haber refrag. La jugaba, ¿no? Un poco Vares. Sí, se la jugaba un poquito. Solo con una flash entrando el solo pecho descubierto. Pero más que nada era para coger info. Ya que, mira, han provocado solo. Que solo hay ah, un jugador defendiendo B. Pero del tiempo... Tiempo que ha pasado entre que ha muerto y que han llegado, podría haber cinco. Sí, pero no mira. No me jodas. Sí, sí, pero se han quedado en nada. O sea, ha funcionado. Dentro de lo que cabe, ha funcionado. Estaban pensando, mira, están pequeando. Se pensaban que era el típico jugador fake que iba a coger info y ventry Y mira, al final. Cuidado, Alex. Se eh, acaba de bajarse a Ozi. uno de los jugadores importantes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Supongo que el jugador... Va a intentar Va guardar. guardar y hay que cazarlo. No hay más. Arriendo todos los puntos del mapa. En abanico ahora mismo los jugadores de Existence Black. En que limar las rondas que nos sacan de ventaja. Ya son seis y con esta puede ser el cinco solamente. O sea que tampoco están tan lejos. No están tan lejos, pero aquí a... Uh, uh, a desfavor de Existence, diré que esta ronda la tenían bastante favorable. Más que nada porque ellos iban full AK-47 y con la VP correspondida de Declaran. Ellos no iban full compra. Ahora sí que van full compra y ahora es cuando nosotros tenemos la desventaja de un MP45. Esta ronda es más que relevante. Por mucho que tengamos un poquito de bando, un poquito de banco de algunos jugadores. Esta ronda es muy importante. Esta ronda si la ganamos haremos bastante daño en la economía Porque fijaros que han comprado esa doble AWP O sea que es importante quitar, ganar y quitar Esas armas, sea como sea Hay que provocarles que la economía No esté en su lado, que no sea Ventajosa para los chicos Ingleses de Vexed Gaming Vamos a ver, tiburón Piqueando junto a su compañero Bares que va con la UMP45 de momento Haciendo ruido, haciendo pensar que a lo mejor es una forzada Por parte de los chicos de Existence A ver, viene la rotación El jugador que estaba en conector de momento baiteando. Que son bastante agresivos. Es. Ojo que Vares hace otra vez la función de Entry Fragger. Utilizando esa movilidad que le permite la MP45. Acaba de conseguir una baja importante. Vanity que se va para el suelo. Esto permite que puedan ejecutar en bomba de A, tiran de todo. Y ahí está. Es fake. Sí, es fake. Se vuelven a encontrar solo con un jugador en bomba de B que es Truth. Y vamos a ver. Cruz bueno, ha cogido ha colado, intro, ¿eh? Eh. Los he escuchado, ¿eh? Los he escuchado. No ha colado. De momento, Ozzy, que tira de Walvan por si acaso estaban en la zona de Main, pero tienen el calaute que están entrando rápidamente en la zona de B. Cuidado, que Quicks está muy cerca. Acaba de localizar a, uy, a los uy, integrantes uy, uy. que están plantando. ¡Ay, que estaba muy tocado! Vare solamente ha podido plantar y no ha podido escapar de esa ráfaga de la CZ. ales encogiendo posiciones ventajosas en Sniper, esperando que asomen el Ozi con los jugadores que están intentando hacer el rete en bomba de B. Vamos a ver, abriendo ángulo bien a Tiburón. Ay, qué pena, se flasheaba piques, pero el punto de mira ya estaba correctamente. Ahora se queda en una responsabilidad muy grande Alexen. Que hace la baja apropiada para que no pueda defusar. Cuidadito que se le acaba el tiempo. Encuentra kit. Le da tiempo. Qué pena. Qué pena, muy bien jugado por parte de los jugadores de Existence, rápidos los jugadores de Preset Gaming en esas rotaciones. Estábamos realmente en situación ventajosa ya que estábamos frente a dos, dos AWPs que podríamos haber sacado partido, pero claro, intenta salir de punto e intenta irte para cielo, intenta irte para arriba sin utilidades. Eh... Con dos AWPs, Sporteando. Ha jugado, digamos, a plantar rápidamente. Eh, los jugadores estaban muy cerca, sobre todo Quicks, que es el que ha hecho bastante daño ahí con la CZ matando a Bares. Eh, Tiburón se ha quedado metido en punto, muy vendido desde mi punto de vista, porque. Eh, creo que aún la inexperiencia de este jugador Que es brutal en cuestión de skill eh, no el... De momento estoy viendo que los fallos que tiene este de posicionamiento o sea, sí, lo, lo, que dices, es, lo que tú dices es skill En vez de aim es skill Es eh, movimiento del mapa, leído del mapa Una cosa es, es maticemos skill eh, Lo referimos pues a, a, a habilidad Y ahí nos referimos a super ultra mega puntería ¿no? Al menos yo lo veo así, Kani. No, eh, tiburón lo definiría yo como un jugador con muchísima Pero que le falta todo eso, pues toda la parte De skill De, de conocimiento De, de, de no, echarle horas eh, al, eh, control, skill, al competitivo Skill es habilidad o sea, es, Sí, 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 o esa sea, es la definición exacta y skill habilidad de habilidad, es, sí. es lo mismo, O sea, cuando te digo Para... posicionamiento Es eso, lectura de mapa el Dónde colocarse, el fuego cruzado sí, con tu compañero sí, por A veces va muy pecholata Sí, va muy pecholata, pero. Bueno, es un tiburón. ¿Qué le vamos a hacer? De momento tenemos una ronda Eco por encima de 2150. El jugador con menos dinero. Estamos eh, provocando con esta Eco una regalarles casi el 14-7. Esperemos que así no sea, pero tendremos dos rondas para comprar bien seguros si y al menos propiciamos un par de bajas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esta ronda es importante. De momento, 13-7, intentando remontar un partido que ya pintaba mal. Simplemente por el rival. Rival durísimo. Bexet De momento, Vanity que tiene a los jugadores muy cerca, pero el humo no le permite ver. Van a plantarle los morros, pero sabe perfectamente dónde poner el punto de mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ay De momento, cuidadito, porque intenta sacar el plante. No lo pueden hacer. Vanity que va a coger el ángulo correcto. No le deja plantar los pies. Bien respondido Alex, en que al final se lleva la doble. Tech 990 meta. Ojo que nos llevamos la forzada, hemos recuperado esas armas del suelo, Dos zetas por parte del equipo de Existence Black, es Bares y Tiburón los que van con esas armas. ¡Ojo! Alexen cerrando esta ronda que decíamos que era importante porque si no ya nos íbamos casi casi al pozo y bueno, renaciendo de las cenizas ahora mismo Existence Black ante un rival que decíamos de talla e importante no lo siguiente. Detalle descomunal, ahora sí que sí, o sea, la una, una ronda era más que relevante Que nos metía en un 14-7, sí que nos ha metido en un 13-8 sorprendentemente Con ese Alexen, con esa Tech9, anti-meta total Y... Ojo, eh, agresiva por CT agresiva por que Tiene ganas de coger las cortas distancias con esa CZ Nos pone en la cámara contraria porque existe decide entrar rápidamente por zona de sniper hacia B Alexen haciendo ruido con el cuchillo, ojo, no sé si lo ha visto Pero le están, está rusheando. Rusheando, le están rusheando Cuidado, Thrush con las cortas distancias Ahí está el primero, pierde en el C4 Declara que no sabe qué hacer Ahora lo acaba de ver y vaya, no, Scope le acaba de pegar Cuidado que tiene otra vez, muy cerca Con el humo, vaya pop flash Se llevan a dos, acaba de recuperar Quicks Ese arma del suelo, pero de momento las CZs Mandan en este nuevo meta Dos contra cuatro Quicks que con el M4 le, de, le daba un poquito a su compañero Y el rectificaba sí. muy bien Alexen se queda solo uno contra tres. Se lo puede hacer. Solamente tiene a Vanity con el SAWP, eh, que es el único que puede dar problemas. Fíjate si da problemas ya, ya que acaba rápidamente con Alexen, que intentaba piquear sin utilidades por ese lado de conector. 14 a 8. Cuidadito que los de Bexet Gaming se colocan en un resultado bastante cómodo. Ahora solamente lo que tienen que hacer es respirar hondo y saber cerrar bien el partido. Y los de Existence Black, lo mismo. Aquí tienen que tener sangre fría, intentar remontar todas las rondas posibles y luchar por ganar este partido. Que lo he dicho, de momento complicado, ¿no? Lo siguiente. Fíjate, Quicks, el daño que ha hecho con esa CZ andando. Bueno, andándolo corriendo. Bien reaccionado de Clara, aunque se queda muy tocado a 26 de vida. Vamos a ver qué es lo que hacen sus compañeros, se adelantan para cubrirle de momento él mirando que nadie asome, qué bien, declaran, qué bien. Esto sí que es posicionamiento y saber leer bien el mapa, colocando el pixel donde debe. Ahí está el humo de apoyo, pero tiene muy cerca a los jugadores, Asoma Quicks que te va a matar, declaran, Asoma, venga a ver si tienes pelotas. De momento declaran que no lo claro, lo que puede venirle por la zona de bomberos, pero justamente el timing no le favorece, cuidadito que se acerca Quicks, ya saben lo que dónde está. Ay, acaba de fallar el uno contra uno, el Molotov, hay la flash. Dios mío, qué nervios, qué es lo que va a pasar. Declara, te viene por la derecha. Y al final es Quix el que gana la partida. ¡Qué pena! Ese tiro parecía que iba a matar a Quicks, pero se ha movido un poco. Declara, no sé, no sé, sé lo que ha pasado ahí. Quicks lleva cuatro, cuatro rondas. Hay dos rondas seguidas matando a, a cuatro tíos. Se ha, hecho una doble, no, se ha hecho una triple en la anterior creo. Sí, se acaba de, acaba de hacerse cuatro bajas con CZ en dos rondas. Han sido más que importantes. En la forzada he hecho dos bajas. En esta ha he hecho dos bajas con la cesta rusheando conector. Que Vanity lleva 28 bajas y él lleva 22, eh. Aunque las bajas que ha hecho Quicks, ojo, eh. Ojito, ojo. El daño que nos ha hecho. ¡Ay! Y ahora falla lo infallable. Tenía cuatro jugadores en melee. Dios mío, en manada. Y no le ha dado ninguno. Pero la CZ sí que está rota. Dios mío, nos acaba de hacer el pinchito con esa CZ. Cuidado que Piques viene con la M4. Esto puede ser el final del partido. O sí que tiene que matar a los pocos integrantes de Existence que quedan con vida. Y defusar. Para ganar este partido. En sí. Mala suerte. Esto va a ser el 16-8. No ha podido resistir Existence Black. La. Bueno. La buena calidad ¿no? del rival, que quieras o no, hay que felicitarle. Han hecho un recital en este train. Hay más. Han hecho. Bueno, han jugado. No han jugado safe en CT, no han jugado safe en, en Terro. Se han asustado un par de veces, pero yo creo que venían sabiendo que, que tenían muchas posibilidades de llevárselo. Han mostrado respeto, que es lo adecuado. Y se han llevado un par de. de tortas bien dadas. Ahora, bien te diré, Quix con esa CZ nos ha destrozado comp completamente. Pues sí, en esas últimas rondas. importantes que podíamos haber decidido por su prioridad numérica. Y Quicks, eh, rusheando humos junto con España, los Evanite también ha hecho daño. Pero Quix ha sido determinante en estas últimas rondas. Eh, haciendo, pues, las bajas. Más daño, Fíjate que. Estaba cerca en el humo cuando plantábamos en una ronda importante para intentar empezar a provocarles problemas económicos. Que ha matado a Bares. Luego se ha quedado Alexen en uno contra tres y no ha podido resolver desde cielo, ¿no? Desde sniper. Luego yeah. atravesando en la siguiente, atravesando el humo y bajándose a uno de los jugadores que estaban plaseados, que creo que era Bares, en medio del punto. No ha intentado hacer baja, sino que ha cogido el M4, se ha ido al lado contrario y, y ahí se ha hecho a dos. Eh, ahora falla el tiro infallable, que también puede tener mala suerte el chaval, ¿no? Pero pilla la CZ y se hace una doble, un pinchito. O sea, pff, no sé. Mucho daño. Un pinchito, un pinchito en una ronda, eh, en la siguiente se hace dos más y en la última dos más con la CZ. Ya me lo, de, lo del pinchito no ha sido así eh, técnicamente no, claro, exacto, eso. pero eh, estaban en fila, ¿no? La ráfaga les ha pillado dos jugadores en fila y se ha llevado dos con la misma Bueno, eh, tío. Algo que comentar. Porque esto pff, nos hemos quedado aquí con un poco mal de sabor de boca. Pues sí, nos hemos quedado con mal sabor de boca. Vamos a ver si Fibo eh, Cebo nos, nos alegra un poco la noche. Pero ya sabemos que Cebo nos enfrentamos a alguien muy, pero que muy complicado. Pero bueno, eh, vamos a jugar ese overpass dentro de a las nueve y media, si no me equivoco, Cani. Sí, nueve y media contra. A las nueve y media contra el partido que se sí aplazó, que es, eh, sí, nunca me acuerdo, es la, el, el icono de un buitre. Eh, con una granada que se llama Vulture, Vulture Gaming. Eso es, Vulture Gaming. Y, y vienen de, pues, con resumen. y te lo haré... Sí, dentro lo de una, una hora. Previa, ¿vale? sí. eh, chicos, no os perdáis este partido. O sea, tenemos más CSGO. De momento, no sé si... Eh, eh, comprueba un momento si el primer equipo está en Ha ganado, ha ganado. Ha ganado. ganado felicidades. Equipo. Vale, pues iba a hacer hosting al primer equipo, pero si ya se ha acabado, pues... Eh, lo único que falta es cerrar aquí. Y animaros a que continuéis viendo Existence Televisión en el siguiente partido que vamos a emitir a las 9 y media, como bien decía mi compañero Sufak, contra los chicos de Vulture Gaming en la competición de eh, G Infinity Winter Series, la antigua Cebo Main. O sea que también complicado. Si os gusta ver las progresiones del equipo de Existence Black, no os perdáis este siguiente partido a las 9 y media. De momento, desde aquí nos despedimos. Eh, o sea que Sufak, tú mismo. Fíjate. Pues pues nada chicos, un placer y nos vemos dentro de poquísimo tiempo con más CSGO y más Existence y Existence Black. Hasta luego. Chao.